Me está gustando recorrer el pueblo porque tienen carteles como estos, con numeraciones que te van indicando un poco los sitios más emblemáticos, pero te vas haciendo tú tu propio recorrido y es más difícil que yo, que soy un poco caos a veces, me encuentre un, o me deje un lugar sin ver. Bienvenidos, bienvenidas a Marcos Genopolo, bienvenidos a Culla, de los pueblos más bonitos de España. Otro pueblo más que tengo en mi checklist de pueblos más bonitos, los voy intentando descubrir. Y visitando, pues me he venido hasta la provincia de Castellón a ver algunos de ellos, entre los de ellos, Culla. Detrás mío la tenéis elevada en este cerro, arriba del todo también tiene su castillo, iglesia, pueblo también medieval, más pequeñito que otros que hemos visto en el canal, pero que lo vamos a disfrutar también. Ya sabéis que soy muy fan de esta asociación, de los pueblos más bonitos, los voy intentando recorrer por toda España. Y pues bueno, aquí tenemos Culla, que vamos a descubrirla. Jamás había escuchado de ella hasta que no vi en la asociación. Tampoco sabía o sé mucho, vengo un poco virgen al lugar. Así que voy a aprender sobre la marcha y a ver qué nos cuentan de esta maravillosa localidad. Vamos a recorrerla. Ya sabéis, como os digo siempre, que yo no soy guía turístico, simplemente es mi experiencia de viaje. Y si la queréis conocer más, pues venir aquí a Culla para que os pueda maravillar. Voy a cruzar ya la carretera y me voy a meter de lleno en el meollo de esta hermosa localidad, en Culla, en la provincia de Castellón. Empezamos con la explicación de la ruta y las ubicaciones más relevantes para ver. Hoy nos vamos hasta Culla, en la provincia de Castellón, perteneciente a la comarca del Alto Maestrazgo y que forma parte de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Un viaje de casi 6 horas desde Ávila, aunque será algo más si paramos a descansar. En total 584 kilómetros desde mi ciudad, todo por autovía y buenas carreteras. Y una vez que lleguemos a Castellón, ya sí cogeremos una carretera provincial hasta llegar a Culla. Una vez allí veremos algunos de los lugares más representativos, como por ejemplo la Iglesia del Salvador. Fue construida sobre otra anterior a principios del siglo XVIII. En el interior se encuentra el retablo de San Roque, tríptico en pintura del siglo XVI, y la estatua en piedra del Salvador, patrón del municipio de Culla, de estilo gótico y que data del siglo XV. Nos encontraremos también con la ermita de San Roque. Está datada en el siglo XVI, entre 1562 y 1574, y junto a ella se puede contemplar una cruz de piedra. Está catalogada como bien de relevancia local. El templo presenta una espadaña sobre el hastial, con una campana y una cruz de forja como remate. La ermita es el escenario de la festividad de San Roque, que se celebra el 16 de agosto y donde se lleva a cabo una bonita romería. También está la ermita de San Cristóbal, que no pude ver por un incidente que tuve con mi dispositivo móvil, ya veréis más adelante. Es una ermita datada del siglo XVIII, dedicada a San Cristóbal, que se encuentra ubicada en el paraje conocido como La Yoma, sobre una muela rocosa que se encuentra a más de 1000 metros de altitud. El paraje se encuentra aproximadamente a un kilómetro al sur de la localidad de Culla. Está catalogada como bien de relevancia local. Destaca en lo alto el Castillo de Culla. Es un conjunto fortificado formado por los restos del Castillo de Culla y del recinto amurallado de la misma localidad. Están catalogados como bien de interés cultural. En el siglo XIX, fruto de la Guerra Carlista de los 7 años, fue destruido y arrasado, quedando básicamente la imagen actual. Destaca la Torre de Frapere y la puerta de entrada a las barbacanas del castillo, con los escudos de armas de la Orden de Montesa. Por último, a las afueras, destaco también los lavaderos, con una fuente y bien conservados, lugar donde lavaban las ropas y otros utensilios y que recuerda alguno de los oficios del pasado. Pero no solo eso, sobre todo destaco el casco antiguo, con distintos edificios rehabilitados, cargados de historia, calles y callejuelas, plazas y plazoletas, llenas de tradición, que fueron catalogadas como bien de interés cultural. Además hay una guía para ver todos los puntos de la localidad. Perderos por ella y disfrutad de esta villa medieval y templaria. Ahora paro ya de hablar y empezamos con las imágenes de mi experiencia en Culla. ¡Comenzamos! As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope.
healthy you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Pues lo primero que he podido ir conociendo es que también es un pueblo templario. Parece ser que los templarios pagaron por tener esta localidad. Y bueno, según estaba leyendo los carteles, todavía se desconoce por qué tanto interés tenían los templarios en adquirir esta fortaleza, esta villa, porque bueno, pues no tenía tampoco la riqueza que tenía antiguamente, antes de que la compraran. Pero bueno, al final se cree que como esto era la frontera entre el reino de Aragón y Valencia, pues creen que tenía ese emplazamiento pues para, bueno, expandir el cristianismo. Así que bueno, es un poco lo que he leído por encima, ya seguramente os diré alguna cosa más, pero lo que está claro es que aquí tuvieron los templarios mucha actividad y conocimiento. Entonces bueno, aquí con esta fortaleza que tengo detrás mío, con los muros, ahora subiremos hacia el castillo, pero bueno, que estuvieron presentes una de las órdenes más importantes de la Edad Media. Muy curioso, porque también soy muy fan de los templarios, siempre me han gustado desde pequeñito, que los pintaba y todo, así que da la casualidad de que aquí también puedo disfrutar de ellos. Me está gustando recorrer el pueblo porque tienen carteles como estos, con numeraciones que te van indicando un poco los sitios más emblemáticos. Entonces te vas haciendo tú tu propio recorrido y es más difícil que yo, que soy un poco caos a veces, me encuentre o me deje un lugar sin ver. Así que esa parte me está gustando mucho, te da una pequeña explicación, también te cuenta la historia y te van eso, haciendo como un pequeño viaje y recorriendo esta preciosa localidad. Me está gustando también porque es muy pequeñito, muy estrecho, es como ratonero, las calles están
estrechas, muchos recovecos, y eso siempre me gusta, en vez de ser todo tan grande. Y está como muy concentrado en esta colina, y bueno, pues veis también a mis espaldas lugares tan bonitos como pues, este arco, la piedra, está todo muy muy conservado. Y además, bueno, veo que también siguen haciendo obras, porque estaban ahí donde el castillo también haciendo algunas remodelaciones. Y bueno, disfrutando bastante, porque fijas también las vistas que tenemos por aquí. Un lugar maravilloso, que menos mal que he podido conocer, porque me está gustando mucho todo el tema medieval. Y bueno, con sus jardines, y mira, por aquí también asoma ahora una parte del castillo, ahí arriba, que ahora subiremos, pero como soy bien mandado, estoy siguiendo la numeración de las carteles, de los informativos, para empaparme de la historia y por lo menos conocer un poco el lugar. Así que más que recomendable venir aquí, porque no tiene pérdida ninguna, y os van explicando cada detalle, cada localización importante, que vamos, no tiene pérdida. Yo de momento voy a ver si subo también al castillo, y mientras tanto, a ver qué más vemos por aquí. Aquí me tenéis en lo alto del castillo con este señor templario y ese punto geodésico, y con estas maravillosas vistas que tenemos desde aquí. Espectacular. He visto también que hay una ermita aquí de San Cristóbal, que tiene también muy buena pinta. No sé si me acercaré luego con el coche, creo que hay un caminito que podría ir, pero bueno, también por si la queréis contemplar o si no la puedo sacar en el vídeo, que sepáis que ese caminito llega hasta San Cristóbal y también está muy chula. El castillo, pues ya lo veis, estoy aquí justo encima de ello, está esta figura, lo más destacable. También hay aquí un banco, pues, que te explica los puntos más o menos de las montañas o los lugares de interés. Y nada más, veo que también había aquí como un pozo que está ahí también, pero no sé si lo veis, me acerco un poquito. No sé si lo veis el pozo también, que está vallado, ahí supongo que sería la torre principal. Y bueno, sí que estaba un poco de ruido, pero se observa también cómo se vivía en aquella época y también cómo estaba la formología del castillo. La verdad es que está muy chulo, porque justo desde aquí, desde lo alto, se ve por todos los lados, tienes una vista en todas las direcciones. Y bueno, así se hacían también, pues, ubicar las fortalezas en los lugares altos para que sean difíciles de acceder y también para tener controlado todo el territorio. Y es que, como veis, pues desde aquí arriba se ve todo por todos los lados. Entonces, bueno, muy chulo. Y luego a los pies, pues eso también está, la localidad. Ahí está. Vale, que también se ve ahí un poquito la torre de la iglesia del Salvador, que ya la hemos visto también. Mucho aire, pero bueno, la verdad es que lo que más me flipa es que estamos el 12 de octubre y tengo este tiempo, o sea, estoy pantalón corto, manga corta, y es espectacular. Bueno, ya desde aquí vamos a ver que me quedan 4 o 5 puntos del recorrido ese que os he comentado antes y poco más. Así que Cuya, un lugar precioso con un castillo muy chulo que estamos descubriendo aquí en Marcos en Opolo.
Aquí estoy en una ermita a las afueras, la de San Roque, que tengo enfrente también a Cuya, que la tengo ahí detrás. Y bueno, pues esta es una ermita extra radio, ¿no? Está a las afueras, tengo los carteles también del pueblo aquí cerca. Y bueno, muy simple, con una campanita pequeña, pero bien chula también por ver otro de los lugares de interés. Nada, aquí voy a coger el coche y una vez que coja el coche yo creo que voy a ir a San Cristóbal, veo un poco allí la zona y nada, una vez que esté allí pues ya directamente me despido también del vídeo de Cuya. Aquí, en el cartel de fin de municipio, terminamos el vídeo por hoy. Hemos visto un montón de cosas. Un pueblo más pequeñito que otros que hemos visitado, como decía al principio, pero me ha encantado. He podido subir las vistas que tenemos, los castillos que sabéis que me enamoran, me encantan. Entonces, cada vez que veo un castillo soy como un niño pequeño. Ya me creo aquí yo que soy un templario, un caballero medieval, así que lo disfruto mucho. Cuya, en la provincia de Castellón, un lugar que acabo de conocer, que ya lo tenéis aquí vosotros, tenéis un sitio más por si queréis venir a visitar. Y nada, ya sabéis que cada semana subo nuevos vídeos en el canal, pues en concreto de la provincia de Ávila, que es de donde yo soy, para pues, fomentar un poco el turismo también en la provincia. Pero también cuando yo puedo escaparme y hacer turismo y ver sitios maravillosos como este, pues también los traigo de otras provincias. Dejadme aquí comentarios para saber vuestra opinión, lugares que me os gustaría que visitara o que trajera al canal. Y nada, cualquier cosita que podáis interactuar conmigo. Cada semana nuevo vídeo. Y por mi parte, nada más. Os dejo, feliz día y nada, nos vemos la próxima semana. Chao.